Según las autoridades de policía del municipio, a la fecha no se reporta ninguna persona lesionada con elementos pirotécnicos. Aunque se han escuchado detonaciones de pólvora en el municipio, en algunos sectores, las autoridades manifiestan que en general los sonsoneños son conscientes del riesgo de quemar estos elementos. Yo invito primero que todo a la comunidad a que respetemos a los demás, respetemos a nuestros niños. Son personas que no tienen noción del daño que puede causar estos elementos en sus manos. Gracias a Dios, aquí en el municipio de Sonsón, pues no hemos tenido todavía quemados, aún no hemos tenido quemados. Pero las personas sí están usando la pólvora, no mucha, pero sí están empezando a aumentar el uso de ese tipo de artefactos explosivos. Entonces invitamos a la mesura, a las personas que no compren este tipo de artefactos explosivos. La Policía Nacional está realizando los controles dentro de lo que podemos aquí en el municipio con el Ejército Nacional, de manera que hay una sanción, hay un decreto municipal que sacó el señor alcalde municipal con el fin de sancionar a las personas que queman estos artefactos explosivos aquí en el municipio. Se van a sancionar a las personas que sean sorprendidas con este tipo de actividad, se les va a aplicar el Código Nacional de Policía. Además de la lesión que se podría ocasionar por la pólvora, las autoridades contemplan una sanción monetaria para quienes manipulen estos elementos. En el caso de ser un menor el lesionado, los padres podrían perder hasta la custodia. Es decir que cuando nosotros sancionemos a una persona con el nuevo Código Nacional de Policía, en realidad es una sanción monetaria que ya se hace efectiva por parte de la Inspección de Policía. Y también raya con la parte penal, ya que si hay una persona lesionada, en este caso puede ser un menor de edad, y nosotros vamos a la investigación con infancia y adolescencia, y miramos que hubo negligencia de los padres o un adulto alrededor del menor, puede haber una sanción penal, puede haberse inmiscuido en actividad penal por un delito. Finalmente, las autoridades de policía solicitan la ayuda ciudadana si conocen dónde se venden elementos pirotécnicos, llamando y denunciando el sitio al número 321-841-2620.